usted no me engaña. Recuerde que cubano conoce a cubano. Y americano conoce a americano. Y es para acá que nos conocemos. Porque yo sé cuando una persona es de América, de Hispanoamérica, nada más que de verlo nada más, ¿eh? Ya yo sé si es boliviano, si es peruano, venezolano, colombiano, panameño, dominicano, puerto, nada más que de sentirlo hablar, ya yo sé de qué área tú eres. Yo conozco el idioma y sé cómo suena cada cual en la zona. Así que tranquilo, mi paisano. Eso no falla, tú sabes, y conmigo menos. Conmigo menos. Que yo escuché, yo crecí, mira, escuchando todos los dejes y todos los tipos de pronunciación de toda Hispanoamérica o de toda América hispanoparlante. Toda diferencia. Ecuatoriano, hondureño, salvadoreño, nicaragüense, a mí no me ponga uno disfrazado de nada, que yo lo reconozco. Y después, otra cosa, no se me escapa una, por mucho que te quieran enseñar, hay cosas que solamente lo saben los cubanos. Y entonces tú no me puedes tirar a mí diciéndome que tú eres cubano, porque yo te meto la que es. Si tú no me respondes esa, está cogido. Fíjate esto. Pero yo callado, yo no digo nada para que siempre haya una falla en los usurpadores de identidad. Tranquilo, paisano, que poco a poco lo vamos a notar. Ellos salen solitos. ¿Oíste? Por algún lugar siempre lo cogemos, tú tranquilo. Ah, bueno, tú sabes, paisano. Ah, bueno, ¿van a cantar? Ah, bueno, que empiecen a cantar ya, ¿viste? Que van a cantar ricacha, ricacha, ricacha. Hay cadena que hace falta que tú no hayas pasado por allá. Que tú no tengas nada que ver con eso. Porque si no, no vas a convenir que eso. Canel. Te lo estoy diciendo que lo tengo tan caldeado. Así que mejor que te estés tranquilito. Y no sofoque a nadie. Vaya, fíjate que ustedes son, que ustedes saben que los temas están calientes, que no han hablado más ni de bloqueo, ni de imperialismo, ni de nada. Fíjate que ese tema ya se acabó. ¿No se han dado cuenta? Ellos saben dónde dice peligro. No es tiempo ahora de ellos querer hacerse de bloqueo imperialista, político y genocida. Que están caldeados los americanos. Ustedes. Y entonces de poco le van a empezar a tirar tus canel, tu trapito al aire. Porque ya como que se cansaron de ustedes ya. Y con este problema, se la van a sacar toda ahora. Prepárense para que reciban bastante bofetada en todos esos lugares de reuniones por gusto y panar, de supuestas declaraciones de derechos humanos y de la ONU y toda esa soncera. Que yo nada más creo que es pérdida de tiempo y no resuelve nada, porque mira nosotros los cubanos como estamos. Y diciendo que en África están peor, y miren África como tuvo que salir la abeja meme asediando en Sudáfrica, como está Sudáfrica, los supermercados, llenos de jamita. No digan nada, están callados, porque ustedes saben que los americanos se la van a sacar todas. Fíjate cómo se lo voy diciendo. Quien pensó que lo iba a joder, que lo iba con un disparo a sacar del medio, que esa era la mejor manera de quitarlo del medio, ya que ni con los juicios inventados podían hacerle nada, acaban de darle luz verde y la silla presidencial anticipada a Donald Trump. Para que ustedes vean que el que no quiere caldo se le dan dos tazas. Así que ya tú sabes. Ya tomaron chocolate, ahora paguen lo que deben. Y si tienen a dos que cogieron, que dicen que van a hablar más como más que guacamayo, y le van a cerrar, y le van a tener que resetear la memoria, formatear la memoria 100,000 veces para que se le olvide quién fue, en qué tiempo fue que dispararon, y para que se callen el hocico. Well.
Lo que se va a armar en el mundo es candela lo que se va a armar ahora. Y Europa que se vaya sujetando, que si no hay platica esta vez para que se desarrollen armamentísticamente, dice Julian, que ya no van a dar platica a ustedes tampoco. Y Vladimir Putin está. Y como que para él ustedes no son nada. Así que se me van poniendo en talla. Que lo estoy diciendo ahora como lo dije en Cuba. Tiraron el primer petardo y comenzó una reacción en cadena que va a poner esto malo a nivel mundial. Y ya comenzó la salsa. Nada más que miren, nada más como está todo el mundo en tensión con lo que le pasó a lo, con esto de Donald Trump, ¿no es verdad? Ay, mi madre. Dicen que los demócratas, dicen que no sé quién, que no sé quién. Yo no puedo juzgar a nadie porque yo no sé ni quién le dio la orden, ni siquiera conozco al tirador. Nada más que vi un imagen fue de Leo que pusieron, uno ahí que se llevaron así con la mano que parecía un lechón. El Donald Trump que hizo como si fuera la matriz para salvarse su vida con unos reflejos, un hombre de 80 y pico años con esos reflejos. Creo que yo sé que empezó la odienda. Y nos va a salpicar a todos. Tanto en leyes restrictivas, tanto para un visado, tanto para hoy que vaya a emigrante positivamente emigrar, tanto para el que está allí metido en el servicio secreto extranjero, para el que fue con el motivo de otra cosa, para el que fue por el motivo que tú hayas ido. Se va a poner la cosa fea, paisano. Fea hoy. No estamos en los 70, ni estamos en los 80. Ni en los 60, ni en los 60. Se va a poner feo. Feo, feo. Que Dios lo bendiga, familión. Ah, bueno. Canel tiene que estar callado. Con la tonta esa de su mujer también tiene que estar callado. Todo tiene que estar callado. Y parece que le alaron la oreja a uno de ellos por ahí por estar hablando tantas sandeces. Y parece que el Bruno sin parrilla, la jicotea cancerosa esa, parece que también le metieron su alón de oreja también por la chapuza que hizo cuando en la Comisión General de Naciones de Derechos Humanos esa. Sí, ellos saben que están en la chapucería, que no le va bien. Y con esto de Donald Trump no se han pronunciado que el bloqueo político y genocida. Están tomando medidas de cerrar los cuadros, ¿eh? Y cruzar contra la MIPIM y economía de guerra. Te van a dar poder, te duele, chupeta. Chao, chao. Cazuelero, coño, babosa de acá.